¿Sí? Andrés, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Puedes venir o no? Sí, claro que voy, pero cálmate, cálmate. Ahora voy. No se lo digas a nadie. La madre que te parió. Te has cargado una tía. No, yo no he sido, ha sido mi socio, Mateo. Ha sido un accidente. Discutieron y él la empujó y ella se cayó y se rompió el cuello. Pues vaya discusión, ¿no? A ver, ella estaba embarazada de él. O bueno, eso es lo que decía ella. El caso es que Mateo no le creyó. Discutieron y la cosa acabó mal. Bueno, eso es lo que me ha contado Mateo. Yo no estaba allí. ¿Le crees? Pues claro que le creo. Mateo es incapaz de matar una mosca. ¿Y dónde está él ahora? Lo he mandado a casa, tiborro de pastillas. Quería llamar a la policía. Es que es lo que tenía que hacer. Si fue un accidente, que se lo explique y ya está. De hecho, cuanto más tiempo pase, es peor. Tú esto ya lo sabes. ¿Por qué me has llamado a mí, no a ellos? No. La policía no es una opción. ¿Por qué te metes en este fregado, Andrés? Y no me vengas contando que lo haces para amistad, que yo sé que a ti, tu socio, te importa un huevo y la llama del otro. No, a ver, la clínica no soportaría un escándalo como este. Y no voy a consentir que una cagada suya arruine todo por lo que llevo luchando años. ¿Qué has hecho? ¿A qué clase de profesionales has recurrido? A unos que han hecho desaparecer el cadáver de... No puede ser. ¿Qué han hecho con ella? No lo sé. Y a ti tampoco te conviene saber nada más de lo que te he contado, así que deja de hacer preguntas, por favor, y hazte la idea cuanto antes. Dios mío. Anoche era culpable de la muerte accidental de Malena y del hijo que llevaba en su vientre, pero contratar a unos criminales para que hagan desaparecer su cadáver, eso es una barbaridad. Te digo que el papel existe y tiene que estar aquí. Sí, aquí está, jefe. Debe ser esto. Hay que recoger la habitación. Tiene que parecer que la chica se ha ido de forma imprevista. Está bien. Voy a poner una pista falsa. ¿Qué pista? Pues un resto de cocaína. Así parecerá que estuvo de fiesta antes de irse. ¿Andrés? Sí, dime. Soy Rojo. Lo tenemos. Gracias, Rojo. Estamos en contacto. Malena Torrent, de Alicante. Su hermana ha denunciado la desaparición hoy mismo en una comisaría de Alicante. Al parecer estaba pasando unos días por Madrid y no sabía nada de ella. ¿Tenemos más datos? Bueno, pues parece ser que Malena le comentó a su hermana que el hotel estaba cerca de la estación de metro de Distrito Sur. ¿Sabemos en qué momento dejó de dar señales? Hace 72 horas. Son las horas más importantes. Ya, bueno, a la hermana le extrañó mucho no recibir ningún mensaje de ella, esperó un día más y al tercer día, pues, ya se ha temido lo peor. Y con razón. La cosa no suena muy bien. Pues tu jefe te dice que te vayas a cenar con tu padre. ¿Es una orden? Sí, señor. Y no te preocupes por el caso. Cuando menos te lo esperes, una pista te sale al paso. Pasadlo bien. Chao. ¿Con qué caso estás? Con una desaparición. ¿Estás bien? Sí, sí. Un poco cansado. ¿Nos vamos? Claro. Si lo que me pasa es que ya tengo el disco duro petado y no me entran más conocimientos. ¿Con qué andas ahora? No, estoy repasando el protocolo policial de Umena en un puesto fronterizo. Extranjería y fronteras. Es una sección complicada, ¿eh? Vas a tener que darle duro. Si es que no tengo tiempo.
Quería dedicar los dos últimos días a repasarlo todo, pero con tanta tarjetita y tanto temario, pues que no me ha dado tiempo a estudiarme los últimos temas. Bueno, tú dale caña a esto ahora, concéntrate aquí y por la noche, si quieres, yo te ayudo. ¿Qué pasa, que no quieres que te ayude? Sí, lo que pasa es que ya me estoy haciendo la idea de que voy a suspender. Estamos otra vez con eso, Espe, de verdad. Lo asumo, no pasa nada. Es más, si me cambian de destino, pues a lo mejor es una oportunidad para empezar de cero, conocer nuevos compañeros, nuevos retos. Déjate de historias, Espe. Que tú estás que te mueres por aprobar y por seguir al frente de la UFAM en Distrito Sur. ¿Qué hora es? Espe, ¿qué haces aquí todavía? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Qué hora es? Que me he quedado dormida. Las 8:30. Queda media hora para que cierren las puertas, Espe. ¿Qué hago? Que estoy en pijama todavía, que no tengo tiempo de vestirme y llegar a jefatura. Pues te llevo yo. Venga, coge el DNI y la placa y vámonos. Sí, pero ¿cómo me voy a presentar el examen así, en pijama? Pues coges algo de ropa y te cambias en el coche. Pero venga, espabila, que no hay tiempo. Que cuanto más te lo piensas, más tarde vamos a llegar. Pero, Espe, deja de recoger eso, por favor. Pero que cuando me quedé dormida, me quedaban 7 temas por estudiar y si me cae alguno de esos 7, que no quiero hacer el ridículo. Ya está, no pasa nada, ya está. Lo tengo que asumir. Que no voy a ser subinspectora, que voy a perder mi puesto en la UFAM, que me voy a tener que ir de Distrito Sur, si era el destino, ya está. Espe, haz el favor de mover el culo, por favor. Deja de quejarte ya y decir chorradas del destino. Tienes que ponerte las pilas, que da igual que no hayas estudiado un par de temas. 7. No, esos son los que no te ha repasado, no los que no te has estudiado. Además, ¿qué más da? ¿Qué probabilidades hay de que caigan esos temas? Que no me creo que con todos los años que llevas currando como policía no sepas responder alguna de las preguntas de ese puñetero examen. Eso sí, nos da tiempo a ir al examen. Y otra vez, de verdad, otra vez con tu negatividad. Tanto esfuerzo para nada, Espe. Por favor, piensa en positivo por una vez en tu vida, de verdad. Piensa que vamos a llegar, piensa que vamos a probar. No sé, es gratis. ¿Te pareces a tu madre hablando? Me parece a mi madre. Pues si hace falta que te hable del karma, de recolocar los chakras, pues yo hablo así, si quieres. Por favor, actúa como una policía. Tienes que dar lo mejor de ti misma, por favor. No te puedes quedar aquí parada pensando que es imposible. ¿Me has convencido? Sí. Es verdad, es verdad. Me voy. Venga, venga. Venga, espabila. ¿Toda esa ropa? ¿Dónde la has sacado? No sé, lo primero que he pillado. Venga, me cambio en el coche. ¡Oh, espera! Vamos. Ya tenemos los resultados de tu examen. ¿Y? Verás, me han llamado extraoficialmente del tribunal. Antes que nada, queremos que sepas que siempre has sido un pilar fundamental de esta comisaría. He suspendido, ¿no? Sí, suspendido. Sí, ya lo sabía yo. Es que ojalá hubiera tenido un poco más de tiempo para estudiar. Beltrán, lo has conseguido. ¿Cómo? Enhorabuena. ¿Has aprobado? Cuando me han llamado, además, para decirme que habías aprobado, me han dicho que tu nota ha sido una de las mejores de la convocatoria. No me lo puedo creer. Pues créetelo. Eso sí, te pido discreción. Ya sabes, hay que esperar a que sea una publicación oficial. Claro, claro. Y no sabes lo orgulloso que se siente uno cuando le dan una noticia así. Disculpa, ¿te puedo ayudar en algo? Pues mira, sí. ¿Me pasas tu jersey de cachemira? ¿Cómo? ¿Mi jersey? Bueno, no creo que este jersey sea precisamente de cachemira. Me da igual, te lo compro. ¿Cuánto pides por él? Perdona. Mi chaqueta está empapada por la tormenta que me ha caído encima y tu jersey combina perfectamente con mi falda. ¿50 euros te parece bien? Discúlpame, pero es que yo no suelo hacer negocio con este tipo de cosas. Si necesitas mi jersey, te lo presto gustosamente y ya me lo devolverás otro día. Prefiero pagar, no te preocupes. ¿De verdad está tan bueno como dice? Pues sí, según comentan, es una bebida sofisticada, elegante, original, como tú. Disculpa, pero
Nunca nadie antes había intentado comprarme un jersey. Un jersey que te queda a ti mucho mejor que a mí. Así que te lo devuelvo. Bueno, en ese caso tendré que devolverte yo también los 50 euros que me dejaste en depósito. No, por favor. Con que me invites a ese magnífico cóctel, estamos en paz. Nos queremos. Pues igual es el momento de decirlo a todo el mundo que nos queremos. ¿Qué? Estás loco. No estoy loco. Quiero estar contigo. Díselo a Mateo. ¿El qué? Pídele a Mateo el divorcio. ¿Qué? No puedo. Tony, no puedo decírselo esto. No puedo decírselo precisamente ahora. Lo terminaría de hundir. No, pues espero. Si el problema es ese, espero. No, el problema también es Paula. Tu exnovia, tu compañera. Pero tendrás que decírselo en algún momento. ¿O esperas que se entere así porque sí por ahí? Mira, Vero, yo sé que le va a gustar al principio y no lo va a entender. Pero luego, seguro que lo comprende. Porque nos queremos y porque eso se ve. Tony, soy su madre. Soy su madre. No me perdonaría nunca esta traición. Es muy egoísta lo que me estás pidiendo. ¿Qué es egoísta lo que te estoy pidiendo? Es muy egoísta lo que me estás pidiendo. ¿Lo que me estás pidiendo tú a mí? Que me esconda todo el rato hasta que tengas un rato para dedicarme. ¿Eso no es egoísta? Pensaba que no querías verme después de lo de ayer. No digas eso, Tony. ¿Cómo no voy a querer verte? Piensas que estoy loco, ¿no? Poco sí. Pero me encanta que seas un loco. Aunque sí, eso es una locura. ¿Cómo vamos a casarnos? Si todavía no hemos abierto nuestra relación al mundo. Supongo que tienes razón, sí. Como siempre. Me da igual tener la razón o no tenerla. Yo quiero hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien para ti? Vernos a escondidas. Ahora no nos estamos escondiendo. Ya. Lo que pasa es que yo ahora no puedo hacer lo que me apetecería hacer, que sería besarte mucho.